Hola a todos pequeños, estamos aquí otra vez, seguimos con Skyblock, Agrarian Skies, Defeat the Beast. Podéis conseguir en su página web Defeat the Beast, no olvidarse. Vamos a ver, seguimos por aquí, que es la misión siguiente que tenemos es hacer Soulsa. Que supongo que eso, en un principio diréis, ¿y de dónde narices sale el Soulsa? Pues el Soulsa sale de, si os acordáis, en la arena aparece Ancient Spores. Y esas Ancient Spores son las que convierten Dirt normal y corriente en, pues eso, en arena de hongo, un honguito. Y vamos a ver, voy a poner una pequeña centralita de esto, de Soulsa, aquí para meterlo ahí dentro, en los cielos. Así que, ¿cómo automatizarlo? Porque mira, así se hace así. ¿Qué me quito de encima? ¿Qué me quito? Esto. Se hace así de sencillo. Ploc. ¡Hala! Pero claro, si lo quitáis. ¡Oh! ¡Estoy en creativo! ¡Buah! Siempre se me olvida de quitar. Veamos. ¿Cómo hacerlo más automatizado? ¿Y cómo sacar la Soulsa? Claro. Arena tengo por allí, sí. Veamos. Necesitamos. A mí me gusta prever que voy a necesitar por debajo a pipes, porque son las que nos van a sacar. 2, 3. Voy a hacerla. Sí, voy a hacerla pequeña. El tamaño ya lo elegís vosotros. Voy a poner 2, ¿sí? Así. Vale, sí. De aquí sacará la arena. Y aquí meterá la arena. Así. Ahora mismo lo veréis y todo tendrá sentido. Y seremos felices. Así. Ajá. Y voy a poner aquí, para sacar la arena, lo voy a poner aquí. Y necesito agua. Vale, aquí tengo una pipa de agua. Water. Ahora mismo todos deberían de tener agua. Exacto. Y ahora con poner esto aquí. ¿Veis? Making with witch water. Lo único que nos falta es arena, que tengo por ahí. Tengo que hacerme aquí un pasillo. ¡Hala! Pasillo. Tengo por aquí arena. Me voy a llevar un poco. Podríais hacer una pipe directa. En mi survival, digamos, de verdad, sí, survival auténtico, tengo una pipe de arena de todos los pulverizers mandando arena aquí. Pues como tampoco es que use demasiada, pues no está mal. Entonces, por ejemplo, ahora tengo que poner esto para que saque. Esto es importante porque hay algunas máquinas que solamente funcionan si el input está arriba y el output está abajo, por alguna misteriosa razón. Y entonces lo que quiero es meter arena. Vamos a ver. Pongo un chest. ¿Dónde? Aquí mismo. ¿Qué importa? ¿A quién le importa lo que yo haga? Por aquí, por ejemplo. Y voy a poner lo que saque. Y aquí otro chest. La verdad es que puede ser el mismo. Sí, no importa. No, no tiene ninguna importancia. Lever. Hay un comentario que me dijo que podía usar los pneumatic servos para. Voy a meter aquí todo esto. Para hacer esto, a ver, mirad.
Todas las máquinas, todas las máquinas de Thermal Expansion tienen esto, que significa cómo les afecta la señal de Redstone. Es decir, que funcionen o no funcionen según la señal de Redstone que tú les pongas. Entonces, si al servo le dices que ignore la señal de Redstone, se pondrá automáticamente a sacar ítems o a funcionar. ¿Por qué yo no lo hago? Porque soy una maldita controladora que me gusta tenerlo todo controlado. Entonces, a mí me gusta tener aquí un... Además de lo barato, de que esto sale... A ver, esto hace falta poner dos hierros, redstone y cristal y un lever. Todo el mundo sabe cómo hacer un lever. Aparte de que sale más barato, a mí me gusta controlar las cosas. Porque si llega el momento en el que yo no quiero que siga entrando arena porque no me da la gana, porque soy así de malvada y no me gusta que salga más arena, pues no lo hago. Pero, por ejemplo, sí que puedo llegar a entender que en estos aparatos de aquí abajo son muy incómodos y quizás sí que sea mejor ponerlo así. Más que nada por comodidad. No creo que... Si os sobra el redstone, en algún momento no os va a sobrar. A ver, ven aquí. Pero si en algún momento os sobra, pues ¿por qué no? Y lo dicho, esto lo tienen todas las máquinas, ¿eh? Todas las máquinas de Thermal Expansion tienen esta opción. Y como podéis ver, aquí ya está saliendo. ¡Ya está saliendo! Ah, voy a ponerle... Round Robin. ¿Os he explicado esto? Me parece que no. Round Robin. Ahora lo explicaré. Entonces, mientras que el agua no es Witch Water, no va a entrar arena. Pero cuando esté en Witch Water, ahora mismo entrará. Ahí. ¡Ploc! A ver... ¡Ploc! Vale, pues ya está. Así es como uno automatiza su Soul Sand. Y ahora vamos a hacer otra cosa. Tenemos aquí el Soul Sand. Lo que vamos a hacer es sacar esto por aquí. A ver. Le pongo un servo para que no me quite la arena. No me quite usted la arena, señor. Y hago así. Y lo he hecho. Aquí esto me gustaría tenerlo más controlado, así que voy a dejarlo con eso. Incluso le podría poner otro. Bueno. Veamos. Voy a quitar esto. Vamos. Ay, que tengo muchas cosas metiéndoles ahí. Ah, vale. Siempre comprobar esto. Bueno, así estaré. Bueno, la cuestión es que podemos poner aquí... Oye, fuera. Esto... Ahí está, Soul Sand. Y pasarlo por el sieve. Pues muy bien, pues ya está. Así que, como pequeño extra, digámoslo así, voy a meter esto aquí. Creo que en ningún momento os he explicado qué significa los coloritos de las pipes. Y como es algo bastante sencillo, porque, a ver, voy a cogerme los item do, los que se ven. Vale. Es algo bastante sencillo, no tiene mucho... A ver, voy a poner uno aquí. Este aquí. Y este aquí. No tiene mucha complicación. Muchos de vosotros igual no sabéis, porque yo no lo sabía, no tenía ni idea, qué era los colores que aparecen en los ítem ductos. Vamos a ver... Tengo un lever. Sí. Veamos, voy a poner aquí esto, grafo.
con el range. Pues tenemos el de entrada, de que entran ítems en color azul, el de salida, el que saca ítems de donde sea, del inventario que sea, y lo lleva para otros sitios, y las pipas de thermal expansion funcionan según cercanía. ¿Qué significa? Pues que si yo ahora mismo enciendo esto, las cosas van a ir al chest vacío, al inventario vacío más cercano. Y diréis, pues, ¿y si yo no quiero? Pues eso es lo que pasa. Si ahora mismo voy a ponerlo un poco más así. ¿Y si yo no quiero que vengan aquí las cosas? ¿Y si yo lo que quiero es que vayan primero a ese chest y cuando ese chest se llene, vengan a este? Bueno, pues dejamos aquí cosas. Cogemos nuestro wrench y hay dos formas de hacerlo. La primera es, por ejemplo, primero es el color rojo, pues entonces aquí. La primera es poniendo un color rojo aquí, que como veis se llama modo denso. ¿Qué significa el modo denso? Que le añade, metafóricamente, digámoslo así, imaginariamente, añade 100 metros a esta pipe. O sea que es este bloque más 100. De forma que cuando enciendes, al tener un añadido de 100 bloques, la que está más cerca realmente es esta. Así lo arregla esto. También otra forma de hacerlo, poniéndole a este verde, que veis que se llama modo vacuum. ¿Qué significa? Que le quita 100 bloques. Es decir, que aunque este sí que esté técnicamente más cerca, este le ha quitado 100 bloques a su distancia, con lo cual ¡plop!, se coloca delante. Y ya, si lo ponéis así, pues eso. Y después, en la forma... A ver, voy a coger las cosas de aquí. En las salidas... En las salidas, en las que está en rojo, tenemos el modo denso, el modo vacuum y el modo round robin. ¿Qué significa esto? Con el modo round robin lo que va a hacer es dividir... Ah, por stacks, vale, perdón, lo siento señor, no sabía que usted era tan delicado. Un stack, otro stack, dos stacks. Nos dividirá las cosas entre los dos inventarios, es decir, mandará un stack aquí, un stack allí, un stack aquí, un stack allí, un stack aquí, un stack allí. A no ser que pongamos un servo y le digamos tamaño del stack y le ponemos, por ejemplo, 10. Estoy muriendo de hambre. Soy súper guay. 10, por ejemplo. Le hemos puesto que el stack sea de 10. Entonces lo que nos hará será 10 allí, 10 aquí, 10 allí, 10 aquí, 10 allí, 10 aquí. Así. 10. Y todo eso es lo que tienen las pipes. Así que miramos nuestro libro. Enderpear lo podéis conseguir matando un Enderman y el Glowstone también aparece en los Sieves. Luego cómo saltan las cosas por ahí. Bueno, pues el próximo día os enseño en un vídeo chorra, super chorra, cómo se hace lo de la pesca, porque no me gusta nada, lo siento por el señor que ha hecho Mariculture, pero no me gusta nada pescar. No. Así que, bueno, nos vemos en el próximo capítulo haciendo algo chorra sobre la pesca y acabamos con el tutorial. En realidad, voy a hacer alguna otra parte más, pero en un principio esto era mi objetivo principal. Learning Skyblock estará terminado, así que me voy corriendo a hacer el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!